a Marcelo Espada Navía en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Es decir, su hermano de este sicario de la justicia trabaja para el ministro de Justicia. Iván Lima está desesperado por impulsar la prórroga que ellos mismos han generado a partir de la postergación infundada de las elecciones judiciales. Oigan, este ministro hace lo que le da la gana, es un supramagistrado. Un supramagistrado. Sus diputados, sus parlamentarios están aquí patrocinando magistrados prorrogados y nos quiere hacer creer que el proceso está en serias dudas porque él lo dice. Y por supuesto que la falta de presentación de mujeres a la convocatoria, producto de la falta de legitimidad, es bien aprovechada por un ministro de justicia al que únicamente le interesa seguir controlando el órgano judicial. O al revés, personas que han quedado inhabilitadas por esa condición, sí tienen el certificado del IPELC. Entonces, nuevamente, Junior, mucha preocupación sobre este proceso de revisión que nos puede dejar en la revisión preliminar que hacíamos con casi el 70% de los candidatos de esos 340 inhabilitados porque no cumplan la condición del segundo idioma. A este violador, a este criminal que abusó a una niña desde los 6 años. Y hoy Tyron quiere ser vocal, digo magistrado. Usted sinvergüenza, delincuente, buscó liberar a un violador y hoy quiere ser magistrado. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. El diputado del MAS, Héctor Arce, hace una tremenda denuncia sobre que el gobierno de Luis Arce tiene 5 postulantes para las elecciones judiciales. Entre estos 5 postulantes hay unos que tienen vínculos con el ministro de Justicia y otros que tienen antecedentes de defensa a criminales. Estos 1, 2, 3, 4, 5 postulantes son los candidatos de Lucho Arce. Los diputados Juan José Jáuregui, diputado Gustavo Vega Piña, diputado José Luis Flores, diputada Basilia Rojas, diputado Freddy Velázquez, diputado Aleida Joseph, diputado Lili Gladys Fernández, son los que han defendido a estos postulantes prontuariados. En algunos casos de especialidad cogotero, lancero, descuidista, y hoy pretenden ser magistrados. ¿Qué es lo llamativo de esto, no? Que Espada, hoy ex magistrado autoprorrogado, el 2019 contrató a la hija de Lanchipa en la sala cuarta en medio de la investigación sobre el caso Montenegro, una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, donde tenía una relación estrecha con Hurtado. Imagínese trabajando ahí su hija de Lanchipa. Pero además Espada, como tiene tanta influencia, tiene trabajando a su hermana Marianela Espada Navía, trabaja en el Tribunal Agroambiental, a su hermana María Espada Navía, trabajando en el Tribunal Supremo de Justicia, a su otro hermano trabajando a Marcelo Espada Navía en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Es decir, su hermano de este sicario de la justicia trabaja para el ministro de Justicia. Y acá aparece también Tyron, que era su secretario general del 2012 en el Consejo de la Magistratura, hoy postulante al Tribunal Supremo de Justicia del Beni, que es producto de la autoprórroga, porque este sujeto hoy es vocal en el Beni, no Tyron, es vocal en el Beni. ¿Pero qué ha hecho este sinvergüenza? Es un delincuente. Este sujeto, Tyron, hoy vocal, busca liberar al señor Daniel Chávez Hurtado. Estamos averiguando si es su pariente o no de Gonzalo Miguel Hurtado. Este sujeto hoy está siendo procesado por violación. Este Daniel Chávez Hurtado, que violó a una niña desde los 6 años hasta los 11 años, este Tyron revoca una decisión de una juez.
un riesgo procesal. ¿Qué busca Tyron en este caso de violación? Liberar a este violador, a este criminal que abusó a una niña desde los 6 años. Y hoy Tyron quiere ser vocal, digo magistrado. Usted sinvergüenza, delincuente, buscó liberar a un violador y hoy quiere ser magistrado. Tercero, tenemos acá al postulante Israel Campero al Tribunal Constitucional Plurinacional de La Paz. Mire la sonrisa de este sinvergüenza, ¿no? Una sonrisa de hipócrita, ¿no? Este Israel Campero, usted es el que violentó la constitución política del Estado. Usted, Israel Campero, fue el que cercenó la capacidad fiscalizadora de la Asamblea. Hoy los ministros, por culpa de usted, Israel Campero, se pueden fasear la plata del pueblo boliviano en chupas, en burdeles, en pasilladas, en chuzascos, en karaokes, por culpa de usted, Israel Campero. Aquí está la sonrisa cínica, hipócrita, de este Israel Campero. Hoy pretende ser magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y estos, el día de ayer, cuando hemos presentado estas impugnaciones, ¿no? Cuando hemos presentado y se trató estas impugnaciones, estos diputados, Jáuregui, Gustavo Vega, José Luis Flores, la diputada Basilia, diputado Freddy Velázquez, Aleida Joseph y la diputada Lili Gladys Fernández, son los que defendían a este sinvergüenza, ¿no? Diputados arcistas defendiendo a estos delincuentes que hoy pretenden ser magistrados. La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, asegura que el ministro de Justicia, Iván Lima, estaría intentando truncar en proceso de preselección de candidatos a los altos cargos judiciales. Detalla con pasos cómo va a hacer caer este proceso, ¿no? El ministro de Justicia ha dicho no hay mujeres y la vocal de Inechuquimia, que le responde al presidente y le responde al ministro de Justicia en el Tribunal Supremo Electoral, ha dicho que eso no vale. ¿Quién es la vocal para decirle al órgano legislativo qué vale y qué no vale cuando la ley establece ya la normativa y qué reglas del juego se tienen que aplicar? ¿Quién es la vocal? ¿Quién es el ministro de Justicia para decir es que aquí nosotros dudamos del procedimiento? Aquí nosotros no confiamos en lo que está haciendo el órgano legislativo. Oigan, este ministro hace lo que le da la gana, es un supramagistrado, Sus diputados, sus parlamentarios están aquí patrocinando magistrados prorrogados y nos quiere hacer creer que el proceso está en serias dudas porque él lo dice. A mí me parece muy grosero lo que está haciendo el ministro de Justicia, no me parece nada serio y creo que su rol es más bien, primero, encargarse de coordinar con el órgano judicial para ver las irregularidades gravísimas que está cometiendo el Consejo de la Magistratura para nombrar jueces. Hace poco se han sacado los jueces transitorios que no se han sometido a un examen porque han presentado un amparo constitucional, un amparo que jamás se resuelve, pero el Consejo nombra nuevos jueces y no pone a los primeros lugares, pone a los terceros lugares, a los quintos lugares. ¿Por qué? Porque hay corrupción en el Consejo. ¿Sabe el ministro esta corrupción? Sabe. Él ha citado a Santa Cruz a los jueces de conciliación en su oficina para negociar estas cosas. Él sabe, que nos diga que no. Que tenga el descaro de decirme que no se ha sentado con los jueces de conciliación para hacer el trabajo que debería hacer el Consejo de la Magistratura. Entonces él está aquí velando por su pega y por sus cosas. Él sabe que está negociando los altos cargos del órgano judicial porque le interesa hacerse con el Tribunal Constitucional. Y ahora tiene el descaro de decir que esta Asamblea no está haciendo bien su trabajo. Déjenos trabajar, déjenos elegir, porque la gente tiene el derecho a elegir. Usted no es dueño de la justicia, ni su presidente es dueño de la justicia. La justicia es para la gente. Y cuando ustedes le quitan justicia a la gente para hacerse con el poder, para ser autoritarios y destrozar este país, eso le hace daño a las bolivianas y a los bolivianos, no a los políticos. Nosotros persíganos si quiere, haga lo que quiera, inicienos más procesos. Pero jugar con la necesidad de la gente para que ellos tengan el poder y puedan seguir nombrando juececitos que les van a hacer favores, eso a mí no me parece correcto y es lo que al final busca el ministro, hacerse con el Tribunal Constitucional, con autoprorrogados o con nuevos, para poder descabezar a la oposición democrática y continuar en el poder a toda costa. Mira, hay que ver caso por caso, no puedes establecer criterios generales, son más de 300 impugnaciones, hemos trasnochado leyendo ya 3 días, porque el equipo técnico está trabajando sin parar y han subido todo un documento de Drive para que podamos revisarlo, pero cada impugnación es distinta y cada caso será distinto. Lo que sí a mí me preocupa muchísimo es la cantidad de jueces que tienen procesos con suspensiones que no están registradas. ¿Qué está haciendo el Consejo?
Ahí hay corrupción, pues. Si el Consejo no registra, cuando tú le pides que te registre todas las sanciones y no registra que hay sanciones, ahí hay corrupción. ¿A quién cuida el Consejo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo juegan estos jueces? Entonces a mí me parece muy grosero que sean juez y parte. ¿Por qué el presidente del Consejo de la Magistratura se presenta y a cambio hay jueces que no tienen registrados los procesos? Me parece muy grosero. Habrá que revisar caso por caso y habrá que ver con detalle qué es lo que está pasando. Y otra cosa que no se ha considerado, que a mí también me parece muy importante, es que varios de los magistrados y consejeros tienen procesos en la Comisión de Justicia Plural. El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió este lunes que faltan aspirantes mujeres para el Tribunal Constitucional Plurinacional, un escenario que abre la posibilidad de un problema por la paridad de género que exige la ley para conformar las listas. Indicó además que el Instituto Plurinacional de Lenguas Oficiales del Estado Plurinacional ha hecho saber que la mayor parte de los candidatos actualmente en carrera no cuentan con ese certificado. En criterio de Lima, el tema del segundo idioma es subsanable y está en manos de las comisiones. Sin embargo, el aspecto de la paridad torna más complejo el panorama. Esta situación es en este momento, con el avance de la tecnología, muy fácil de determinar. Incluso con sistemas de pericia se va a poder determinar rápidamente, y por eso es que exigimos una investigación sobre estos audios. Desde la posición de la senadora, que dice que acá hay inteligencia artificial, a otras posiciones que no son tan contundentes del senador Rejas, que sin reconocer las mismas empieza a explicar ellas, nos presentan un escenario que debe ser objeto de investigación. Ha sido muy claro, Junior. Yo sigo manteniendo la posición del Ejecutivo. Exigimos una investigación. Entonces, ¿qué está haciendo el senador? Si el senador tiene mandato de la ley y de la Constitución de revisar la hoja de vida de los postulantes y de emitir su voto, su posición, que además debe ser por 2/3 de votos de esa comisión mixta, y nos dice abiertamente y públicamente que él no solamente que no ha revisado nada, que puede probar que no ha hecho su trabajo y que además no vota, ¿qué clase de presidente tenemos? Y hablando de inteligencia artificial, con una falta de respeto absoluta a la ciudadanía, a la clase política, de plantear algo que se sabe siempre. Quien miente, quien no le dice la verdad en un juicio, en un debate público, en algún momento, quien no usa la verdad y se escude en la mentira, va a terminar desenmascarado. No hay nada oculto bajo el sol y siempre se va a saber la verdad de las situaciones. Por eso exigimos investigación. Pero hay motivos de preocupación en la explicación que nos han estado dando. Junior, acá es importante señalar qué ha pasado hasta el momento en este proceso y las preocupaciones que tenemos como órgano ejecutivo al respecto. Mira, la primera que nos preocupa tiene que ver con el idioma nativo, con el idioma oficial del país. Resulta que la Constitución boliviana le plantea al país un desafío. Todos los funcionarios públicos, los candidatos, tienen que saber al menos 2 idiomas oficiales, español y otro idioma. Y la manera de acreditar esta situación es a través del Instituto Plurinacional de Lenguas Oficiales del país. El IPELC tiene un decreto, tiene una norma que lo habilita como la única institución en el Estado que puede habilitar y que puede establecer que alguien cumple este requisito y esta condición. Constitución, ley, reglamento, página web del instituto. Hemos revisado la información oficial, le hemos pedido una certificación al director del instituto, que tiene sede en Santa Cruz, y el día de hoy, en horas de la tarde, no nos quedó otra opción que mandarle la información a la comisión, a las 2 comisiones, porque no vemos qué trabajo están haciendo y cómo están revisando las carpetas de los postulantes, cuando vemos que no están respetando la ley vigente. La Constitución, ley, decreto vigentes me hablan de que tiene que acreditarse la situación de los idiomas de una única manera, con el certificado del IPELC. Y el IPELC me dice que no han emitido certificaciones, y lo más grave, que ciudadanos habilitados por las comisiones no tienen esta certificación del IPELC. O al revés, personas que han quedado inhabilitadas por esa condición sí tienen el certificado del IPELC. Entonces, nuevamente, Junior, mucha preocupación sobre este proceso de revisión que nos puede dejar, en la revisión preliminar que hacíamos,
con casi el 70% de los candidatos de esos 340 inhabilitados porque no cumplan la condición del segundo idioma. Y llama profundamente la preocupación que nuestra senadora Silvia Salame no le haya informado al país que tiene familiares políticos y familiares, amigos, conocidos dentro de los candidatos. Creo que todas las reglas de transparencia aplican a un proceso como este. Y no puede ser, como ha señalado, que pareciera que es la situación que se está dando, que se esté dejando fuera de competencia a quienes le pueden hacer sombra a mi familiar, a mi pariente o a mi compadre. Eso no se hace en un proceso transparente. Ningún postulante ha llevado la acreditación, la certificación del registro público de abogacía, y yo no sé cómo ellos van a determinar que los candidatos, todos ellos, son abogados que tienen la antigüedad suficiente y tienen la especialidad requerida por las convocatorias, porque le han prohibido al ministro de Justicia que emita esos certificados. Nadie lo ha pedido, no están siendo evaluados, y una condición tan básica como saber cuánto tiempo de antigüedad tiene un abogado, porque la Constitución habla de al menos 8 años, no va a poder ser evaluada porque se les ocurrió a los señores asambleístas en la convocatoria y en la ley no pedirle al ministro de Justicia que emita esa certificación. Lo cual, yo lo digo, no es algo serio. ¿Recuerdas que hablábamos en este mismo programa de 2 candidatas en el BEN y 2 candidatas en PANDO? Que finalmente las candidatas han sido inhabilitadas. Es posible que hayan impugnado su inhabilitación y que puedan volver a la contienda electoral, la preelectoral que estamos viviendo en este momento. Pero si no han planteado su inhabilitación, ¿cómo vamos a lograr que se dé esta elección judicial? La situación que planteas, la excepcionalidad del artículo 37 y 38, tiene un problema. La regla del 37 y 38 exige igualdad de oportunidades a los candidatos, y ese es un principio constitucional. Si tú llevas a una candidata de Tarija a reemplazar al postulante, a la postulante mujer del BEN o de PANDO, las condiciones de igualdad han desaparecido. Los candidatos varones de ese departamento, 2, 3 o más, van a tener mejores condiciones para lograr éxito y ganar el voto popular. La asambleísta cruceña Paola Aguirre también se pronuncia sobre las elecciones judiciales y las declaraciones del ministro Iván Lima. Creo que está absolutamente sentado el hecho de que no existe ni credibilidad por parte del gobierno nacional en relación a la convocatoria de elecciones judiciales, y mucho menos en consecuencia confianza por parte de la ciudadanía para ser parte de esta convocatoria, una convocatoria accidentada a lo largo del tiempo, porque facciones políticas del movimiento al socialismo han derivado en un manoseo de la Asamblea Legislativa Plurinacional que finalmente provocó una violación flagrante a la Constitución Política del Estado. La falta de presencia de mujeres en esta convocatoria traduce la poca legitimidad del proceso. No solamente vamos a tener falta de mujeres postulantes, sino que se va a repetir el patrón de anteriores años. Va a existir poca concurrencia ciudadana para legitimar mediante el voto en urna la elección de estas autoridades judiciales. Iván Lima está desesperado por impulsar la prórroga que ellos mismos han generado a partir de la postergación infundada de las elecciones judiciales. Y por supuesto que la falta de presentación de mujeres a la convocatoria, producto de la falta de legitimidad, es bien aprovechada por un ministro de Justicia al que únicamente le interesa seguir controlando el órgano judicial para perpetrar, entre otras cosas, la persecución judicial en contra de los opositores. Él indicó que donde haya otra convocatoria. Eso es lo que él ha perseguido, por eso es de que existieron tantos tropiezos en el proceso de llamamiento a las elecciones judiciales. Ha existido un auto boicot por parte del gobierno nacional para las elecciones judiciales. Las pugnas políticas internas que hay en el MAS y además el afán de seguir controlando la justicia, porque hay que decirlo, el gobierno del MAS no puede gobernar este país sin el control del sistema de administración de justicia, ha provocado que estas elecciones judiciales en cuanto a su procedimiento terminen fallidas, y definitivamente la ciudadanía sabe que aunque hayan 100 elecciones más, mientras estas elecciones estén dirigidas y controladas por el partido del Movimiento al Socialismo, no van a resultar en un cambio que la ciudadanía ansía, pero un ciudadano de verdad, un cambio de verdad.
Para más de las elecciones judiciales, síguenos en Cabildeo Digital. Lo último. Lo importante.